En la cordillera central de los Andes se encuentra el río Juanambú, en el municipio de Huesaco, un caudaloso río bordeado de una esplendorosa vegetación que hace de este un hermoso paraíso visual. Goza de abundante fauna que la conforma gran cantidad de aves, serpientes y algunos venados en parajes lejanos. El Parque Cañón de Juanambú se puede disfrutar de actividades náuticas como el kayak, rafting y canopy. ¡Ya estamos en Pasto, carajo! Bueno, Travelnautas, hemos llegado a la terminal de Pasto. Ahora vamos de camino a la Laguna de la Cocha. Bueno, estamos rumbo a coger el transporte que nos llevará a la Laguna de la Cocha. Y lindo la llegada a Pasto. Y espero, Travelnautas, que nos acompañen completamente en toda esta aventura. Patricia. Aquí vamos. 30 minutos de aquí a la Cocha, entonces nos estamos reportando con ustedes, contándole de la aventura en la Laguna de la Cocha, en el departamento de Nariño. Exactamente, el transporte cuesta 5.600. 5.600 pesos, el taxi nos cobró de la terminal aquí 5.000 pesos. Entonces, cogen un taxi, entran a la terminal, salen, cogen un taxi y este los trae aquí. Realmente, de allá al terminal aquí, son alrededor de unos 4 o 5 minutos. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en la Laguna de la Cocha, en este mirador maravilloso, lo podemos ver al fondo. Es una cosa preciosa, preciosa lo que estamos viendo allá. Y Patricia, ¿cómo te sientes aquí con este clima súper hermoso? Podemos ver esa maravilla. Es algo tremendo, tremendo lo que estamos viendo aquí. Este clima está genial, nos ha hecho un clima súper, súper cálido, lindo, no nos ha llovido. Y miren aquí a su lado, el mirador tan lindo que podemos ver. Qué belleza, es algo precioso, me encanta. Vamos a seguir, que nos están esperando, pero chévere, vamos a continuar con esto. Ya les seguimos mostrando. Hemos llegado acá a la Laguna de la Cocha. Estamos en este momento en uno de los restaurantes súper bonitos. Se llama el Jardín del Lago. Tremendo, muy lindo todo, me parece. Estoy anonadado realmente. Realmente estilo suizo. ¡Qué belleza! Estamos llegando en estos momentos. Como podemos ver, es algo impresionante lo que estamos viviendo, esta experiencia, para que todos ustedes empiecen a darse esa gran oportunidad de venir aquí a la Laguna de la Cocha, en el departamento de Nariño. ¿A dónde queda el restaurante? El restaurante queda... Las lanchas que nos van a llevar a la Laguna. Ahora sí, estamos aquí, estamos viendo, parece que estamos en Venecia también. Bueno, vamos a mirar, a ver, qué bonito. ¿Hacia dónde vamos? Hacia allá. Síganme. Ok, vamos a conocer un poquito de todo esto que estamos viendo. Acuérdense que estamos hoy en este viaje con el Mi 9T Pro de la marca Xiaomi, y con el DJI, el gimbal, el Osmo Mobile 4. Ok. Bueno, Patricia, estamos felices aquí en la Laguna de la Cocha. Vamos ahorita a mirar un ratito el balcón, realmente, ver lo lindo que es este viaje. Para disfrutarlo tenemos la chimenea, estamos en un chalet suizo. Súper hermoso. Colombia, la Suiza en Colombia. Y es una historia muy bonita que le vamos a contar a ustedes sobre esta belleza de aventura aquí en el departamento de Nariño. Llegan a Pasto y de Pasto aquí son media horita, después llegan a un pueblo y después se dirigen al sitio que ustedes quieran. Vamos a enseñar a viajar, súper económico y también súper costoso, que ustedes los quieran. Tienen la oportunidad de quedarse en un chalet o también tienen la oportunidad de quedarse en algo más económico, pero también súper, súper agradable aquí en la Laguna de la Cocha. ¿Correcto, Patricia? Sí, así que hoy podemos contemplar que estamos en la Laguna de la Cocha, está haciendo frío en este momento,
Acaba de llover y estamos calentándonos con esta bonita chimenea. ¿Sí? Consejo para esta chimenea, un delicioso vino, ¿sí? Compartiendo con tu pareja, tu amigo, o la persona que quieras traer. Esto es súper hermoso. Sí, hay que traer el vinito directamente. Ahora vamos a ir a cenar, ya nos pasaron la carta aquí para ir al restaurante, vamos a conocerlo y ya mismo vamos a bajar. Vamos a darle un tour por aquí mismo por este chalet para que lo vean. Vamos con Patricia, en un momento que lo vamos mostrando, podemos ver. Ya abrieron el cuarto, ahora falta la prueba de las almohadas. Vamos a coger una almohada. ¡Qué rico! Está bien rica. ¿Qué tal, Travelnauta? Bueno, levantándome, abriendo en estos momentos las ventanas. Vea qué belleza, voy a abrir esta ventanita. A ver qué pasa aquí. Abrimos esta ventana un poco. Uy, qué frío. Tan tenaz. Podemos ver. Qué maravilla. Es increíble. Qué lindura. Travelautas, tremendo esto. Un saludo para todos ustedes. Acuérdense, el mundo es hermoso y estamos bajo la nueva economía, estamos haciendo cosas grandes y desde cualquier parte del mundo tú ya estás conectado con los negocios, con todo lo que tú quieras. Entonces hay que estar ahí, hay que estar ahí, hay que estar disfrutando de toda esta belleza que tenemos en este momento. Podemos mirar todo realmente. Es fantástico lo que estamos viendo aquí en la Laguna de la Cocha. Vamos, Pati, Pati, arriba, arriba, arriba. Salude con la mano. Y a compartir de un rico desayuno en esta mañana. Mira esa belleza. Bueno, vamos a compartir, Patricia, con las personas que se están viendo, que vienen de diferentes partes del mundo y van a venir acá a Colombia, a visitar el sur de Colombia, sobre el dinero colombiano. Bueno, el día de hoy les quiero contar que estoy súper contenta. Yo no me imaginaba estar visitando Colombia. Estoy muy orgullosa de ser una colombiana más, poderles mostrar todo aquello que de pronto, esto es para todas las personas, para aquellas que viajan, para aquellas que no han viajado, para aquellas que solamente están encerrados en una sola cosa, en trabajar, trabajar, trabajar y regresar a la casa y no disfrutar la vida. La vida es de disfrutar lo más bello, lo más bonito, los paisajes, lo que está a nuestro alcance, poder viajar económico, viajar de lujo, viajar en primera fila, poder disfrutar esa naturaleza que es tan bonita. Y esto es para ustedes. Esto es genial, la verdad. Así que disfruten este paisaje. Súper bonito. Hola, ¿qué tal, Travelnautas? Estamos aquí en una fábrica de vino, un viñero, aquí en la Vereda Motilón, en la Laguna de la Cocha, en el departamento de Nariño. Bueno, me dicen que este vino es netamente natural, es un vino de Motilón. ¿Qué más trae?
Ese solo tiene jugo de motilón, agua y azúcar. Es únicamente la fermentación, no tiene nada de químicos. Perfecto, bueno, ya escucharon, jugo de motilón, agua y azúcar. Nada más, así que vamos a probarlo. Mi hija Marta Liliana es la dueña, o sea, la que trabaja en los vinos. Y ella hace por ahí unos 8 años que empezó a hacer el vino, pero un año que se les había dañado. Luego ya le cogió el término y ahora ya sigue trabajando y aquí se los espera a los que vengan y son bienvenidos. Bueno, vamos a probar, Travelnautas, una botella de vino. Vamos a llevarla para contarles a ustedes realmente el vino que nos estamos tomando artesanal. Aquí está el vino, estamos llevando el de motilón. El de motilón. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el corregimiento El Encano, Pati. Estamos en un nuevo lugar, un hostel super nice, super chévere que lo hemos querido a conocer. Entonces, aquí se los vamos a mostrar para que ustedes lo vean y para que vengan aquí y van a ser súper bien atendidos. Acuérdense, estamos con los Travelnautas, ¿qué dice Pati? No, estoy súper contenta, vamos a tener una nueva historia, este es donde nos estamos quedando. Está súper genial, nos reciben como en casa, como si estuviéramos en nuestro propio hogar, y súper chévere. Bueno, entonces vamos a conocer el corregimiento del Encano y vamos a pasear en lancha. ¿Ok, Pati? ¡Vamos! Bueno, en este momento estamos con una guía súper especial que se llama Mary. Estamos en el corregimiento del Encano. Ya nos va a contar un poco acerca de lo que hay en el Encano para que los turistas vengan a visitar. Sí, a ver, aquí en el Encano tenemos bastantes restaurantes, es un precio cómodo. Hay muchos chefs en los restaurantes que cocinan muy bueno. Y también en mi casa, pues que ya conocieron ustedes, hay 3 restaurantes seguidos. Y son muy buenos, son profesionales los que cocinan y es muy económico. También aquí, mire, tenemos una parte importante que es la capilla, se llama la Divina Pastora. Tenemos un párroco excelente, el Padre Pedro, que es casi de la casa, mejor dicho, de toda la gente lo quiere mucho. Bueno, como podemos ver, esta es la curva, aquí al frente dice ahí la de Corota y aquí, en esta curva podemos acortar caminos, podemos ir por aquí o hacia la esquina, hacia el lado derecho. ¿Listo? Así que vamos. Bueno, estamos nuevamente con nuestra guía estrella. Ella nos va a contar acerca de esta mata blanca. Cuéntanos de qué se trata. Sí, esta planta se llama borrachero o floripondio, o corneta, le dicen otros. En diferentes países tiene diferente nombre. Ella se da aquí en exceso. Esta planta, con ella hacen la escopolamina y tiene el mismo proceso de la coca. Pero lo que produce ella, pues la escopolamina es terrible, es mortal. Entonces toca tener cuidado con ella, ¿no? Para que la conozcan y sepan los nombres de ella. Esto es totalmente venenoso, así que pongan mucho cuidado. Claro que sí, entonces hay que tener en cuenta todos estos tips y es importante por eso visitar los canales de viajes. Estamos en el corregimiento del Encano. En el puerto, aquí estamos en la capilla, Patricia. La capilla de San Pedro. En el puerto, donde empezamos a conocerlo,
lleno de restaurantes, chalets suizos, la Suiza de Colombia. Esto es magnífico y aquí tienen que venir, es algo espectacular realmente. Yo estoy anonadado y completamente feliz y con este clima maravilloso. No nos ha llovido, todo está genial, gente bonita, lugar hogareño. Acá tenemos que, tienen que venir, mejor dicho, esto es obligado. Efectivamente, chévere. Vamos a seguir conociendo. Sigamos.